Hola Peter, estoy acá porque me interesa saber qué puedo hacer con los desechos orgánicos. Estuve recién haciendo una sopa y me quedaron un montón de cáscaras y de vegetales que no voy a usar y quería saber qué puedo hacer con ellos. Hola Vicky. Ya, sí, mira, los desechos orgánicos no son solamente de la casa, hay un montón de eso. Tenemos los desechos que tú apuntas, que son los residuos sólidos urbanos que generas en la casa, pero también y en mucho más cantidad. Tenemos desechos de la agroindustria y desechos de la agricultura y desechos de la poda, por ejemplo, de los parques, de los jardines. Y lo de la industria son, por ejemplo, de las fábricas de conserveras o que hacen sidra. Hay montones de volúmenes que se utiliza, pero en tu casa, principalmente, hiciste la sopa, te van a quedar un montón de cáscaras, de residuos cuando estás pelando una verdura o una fruta. Yo te comento de mi propia experiencia. Si yo tengo una compostera en casa y con esa compostera estoy eliminando todo tipo de residuos orgánicos, que no sea carne, por ejemplo, productos de carne o salchita o algo así, o quesos, no lo tiro en mi compostera, sino solamente los restos cuando hago una sopa como tú. Entonces, estos residuos, lo que hago es cuando compro los frutos o verduras, lo lavo, lo empiezo a pelar y tengo al lado de mi bacha en la cocina, tengo un recipiente donde lo guardo. Entonces lo lavas adentro, lo sacas, lo metes ahí. Cuando esto se llena en un día, 2 días, y vas a ver que la parte orgánica es bastante, lo llevo así afuera en mi jardín. ¿Qué cantidad de desechos orgánicos generamos nosotros en un día, por ejemplo? Mira, en un día se dice que por persona y por día se genera 1 kilo de residuos sólidos urbanos acá en Mendoza. ¿Y eso cuánto tarda en descomponerse? Y si de este kilo, la mitad es orgánica, ¿sí? No en volumen, sino en peso. ¿Cuánto tarda eso en descomponerse? Mira, acá tenemos varios productos y no es tan fácil decir eso. Acá tienes una hierba que ya está cortado, es fino, está mojado, eso se descompone rápidamente. En unos 2, 3 semanas no lo vas a ver más. Una naranja entera va a demorar un poco más. O si tienes, por ejemplo, algo, restos de tu poda, de alguna planta, también se demora un poco más. Pero la descomposición de un producto puede demorar hasta unos 3 meses, diría yo. Siempre y cuando que tienes un lugar donde lo depositas y lo dejas. Por lo tanto, nosotros podemos aportar al cambio desde el compostaje domiciliario. ¿Y Absolutamente. cuáles son los principales beneficios que trae esta práctica del compostaje en el cuidado del medio ambiente? Sí, tomando en cuenta que acá en Gran Mendoza tenemos 1 millón de habitantes, tomando en cuenta que decimos 1 kilo por persona de residuos tenemos por día, y tomando en cuenta que medio kilo por 1 millón de habitantes por día son 500.000, son 500 toneladas por día solamente de residuos orgánicos. Si yo llevo esto ahora como municipalidad en un camión prensa, esos camiones grandes que toman las bolsas afuera en la vereda, lo prensan, sale todo el chorro de agua, de lixiviados que se dice, y lleva todo esto a un dreno sanitario o un botadero. Entonces, este material allá, que es la mitad de todos los residuos, primero causa un problema porque es mucho, toma volumen y disminuye la vida útil del dreno sanitario. Y segundo, empieza a generar lixiviados, estos líquidos de putrefacción, y genera también un gas o diferentes tipos de gases, donde la mitad es metano. Y cuando empieza la municipalidad a tapar todo esto y se genera el gas, este gas se libera a la atmósfera, los lixiviados van hacia el acuífero, contaminan el subsuelo y el agua que algún día no sé, tenemos que tomar, por ejemplo, para para el riego, y los gases se liberan a la atmósfera. Y esos gases, la mitad es metano, y metano es 21 veces más reactivo que dióxido de carbono para generar el efecto invernadero y el cambio climático. Entonces, si yo hago esto en mi casa y transformo mis residuos orgánicos en un compost, un fertilizante muy poderoso, yo
ayudo para que no se genera el metano. Peter, ¿hay algún plan de reciclaje en un sentido más industrial, más general, acá en Mendoza? De un plan no podemos hablar todavía, no existe. Existen algunos emprendimientos de parte de, o intenciones de hacer un emprendimiento de parte de la industria, principalmente agroindustria o personas particulares, pero a nivel de gobierno diría que no. Creo que la pregunta no es tan fácil, no hay que decir el gobierno hace o no hace, porque no olvidamos que todo eso hay que financiar de alguna forma. El Estado tiene que empezar a crear un programa tarifario, un reglamento tarifario para los ciudadanos y los comercios, los restaurantes y la industria, donde cada uno de ellos, sea kiosco o restaurante, usted en su casa, tiene una tarifa ajustado a su generación de productos. Y así lo puedo financiar. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando nosotros desde el lugar que nos toca para ir aportando al cambio. Yo diría que sí, porque quien va a cambiar es siempre la persona. Tengo que empezar a separar. Entonces, envoltorios, botellas de plástico, botellas de vidrio, va. Todo lo seco por un lado, restos de frutas, verduras y todo lo húmedo por el otro. Ojalá el gobierno plantee políticas en el corto plazo. Mientras tanto, voy a empezar por casa. Qué bueno que en el jardín tengo un rinconcito perfecto para hacer compost. ¿Y la gente que no tiene lugar? ¿Ni tiempo? Tal vez se puede conseguir en algún lugar compost ya elaborado. Hola Victoria, ¿cómo te va? Mi nombre es Daniel Spinelli. Yo soy un pequeño productor de humus de lombriz. Es un emprendimiento familiar que lo hago en mi casa. La idea es concientizar a toda la gente que pueda hacer lo mismo que hago yo, con la idea de reciclar y reutilizar elementos orgánicos del hogar. Surge el proyecto de humus de Redo. Todo esto arrancó en un proyecto de hogareño de la huerta en casa. La huerta en casa, bueno, los frutos no eran lo que uno buscaba como producto final. Empecé a investigar el tema, empecé a meter en el tema, busqué el tema de la lombriz, la lombricultura, compré un núcleo de lombrices y arranqué produciendo humus para mi huerta. Cuando vi que empezó la producción a ser importante, bueno, dije, bueno, ¿por qué no mostrarle a la gente o tratar de que la gente lo pueda hacer también? Como empecé yo, que no tengo nada que ver, no soy ni ingeniero ni nada, que la gente lo pueda hacer simplemente. Entonces empecé a publicarlo, a publicitarlo a amigos, a conocidos, y así arrancó el tema. Y bueno, la idea es hacer conocer el producto y que todo el mundo lo pueda llegar a lograr en su casa. ¿Se te presentó algún desafío o alguna complicación? No es complicado, cualquiera lo puede hacer, es simplemente una cuestión de dedicarle un poco de tiempo y tener ciertos cuidados, ¿sí? Nada más que eso, no es nada complicado. Por ejemplo, en el caso de la lombriz hay que tener en cuenta que no tenga falta de humedad, que tenga buena alimentación, que no haya roedores, que no haya animales. Y bueno, todos los cuidados normales para cualquier tipo de cultivo, que no haya plagas ni nada por el estilo. Simplemente conservando la temperatura y humedad y alimento, con eso es suficiente. ¿Cómo es el proceso de elaboración? Y el proceso es que todo lo que es desecho orgánico del hogar se acumula, se junta, se hace un compost, que pasan más o menos 15 días, se hace un compost, a ese compost se le agrega la lombriz roja californiana. Ese proceso de que la lombriz empieza a comer, reproducirse y hacer sus necesidades son más o menos 2 o 3 meses. A partir de ese momento ya está el humus casi listo como para poder retirarlo, tamizarlo y obtener el producto final. Que su producto es un producto puro 100%, o sea, es solamente humus puro. ¿Para qué se usa el humus? Y el humus es, digamos, el fertilizante orgánico más puro y perfecto que existe. O sea, es concentrado porque es 100% puro y, bueno, es un fertilizante natural. Simplemente para lo que es huerta o cualquier tipo de planta es lo mejor que hay en el mercado. ¿Ofrecen algún tipo de asesoramiento?
Es la idea. La idea, en realidad, te vuelvo a repetir, yo no me dedico al tema, yo me dedico al tema de informática. La idea mía es concientizar a todo el mundo de que lo puede hacer. Por eso, de alguna forma, yo ofrezco las lombrices también, para que vos o cualquiera lo pueda hacer. ¿Está bien? Cualquiera lo puede hacer en su casa, en un rinconcito, en el balcón, en la terraza, en donde sea. ¿Vos dónde lo haces? Yo lo hago en mi terraza. Yo lo hago en mi terraza, con tachos plásticos de 200 litros cortados así horizontalmente. Para mí es una terapia más que un trabajo, ¿sí? O sea, yo lo tomo como una terapia. ¿Qué productos ofrecen? En realidad nosotros lo que ofrecemos son plantines de huerta, algunos plantines de huerta que hago como para complementar un poco el tema del humus. Pero en sí lo que a mí me interesa es el tema de ofrecer el humus y enseñar que la gente lo haga. ¿Cuándo empezaron a vender? Y cuando vi que la cantidad era importante, porque yo arrancás con muy poca cantidad y después se empieza a ser importante cuando se empiezan a reproducir, se empieza a producir mucha cantidad, mucha cantidad, mucha cantidad, y llega un momento que es excesivo. Entonces, bueno, de alguna forma empecé a promoverlo como para que la gente empiece a probarlo, conocerlo y a utilizarlo. ¿Con qué otro proceso está relacionado la elaboración del humus? El tema del humus está íntimamente relacionado con lo que es la alimentación saludable. Y bueno, el principio de esto justamente es que uno se alimente bien, y justamente hay un chico que también, amigo que lo conozco, que tiene una finca biodinámica, que hace brotes, tiene tipos de cultivos diferentes, que es muy, muy interesante el tema. Estaría muy bueno que lo conozcan, que la gente lo conozca y que esto se vea y que todo el mundo pueda verlo y visitarlo incluso. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me mandó Daniel, de Humus Dorrego. Bien. Contame un poco acerca de qué es la finca biodinámica. Bueno, mira, nosotros hace 13 años arrancamos acá. Quisimos hacer un cambio de vida. Empezamos haciendo cultivo hidropónico en todas sus formas. Después pasamos por el cultivo orgánico y terminamos haciendo cultivo biodinámico porque nos dimos cuenta que es lo que busca estar más en equilibrio con la naturaleza, con el medio ambiente. ¿Qué es lo que los motivó a elegir este estilo de vida? Bueno, en realidad yo soy licenciado en sistemas, pero mi hobby siempre fueron las plantas y la profesión perdió frente a la pasión. Por eso nos pusimos a hacer esto. Quisimos hacer un cambio de vida pensando en nuestros futuros hijos con mi esposa. Ella es bromatóloga, es docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, empezamos sin saber muy bien qué hacer y luego de 13 años hemos hecho grandes avances. Contame, ¿cuál es el tratamiento que le dan a los desechos orgánicos? Bueno, nosotros no producimos ningún tipo de desecho. Separamos todo lo que es vidrio, lo que es madera, lo que es latas, metal. Y lo que es orgánico, hacemos humus de lombriz con lombrices californianas. Hay otra parte que lo seleccionamos y alimentamos con parte de eso a nuestros animales, que se alimentan de todos productos orgánicos. Y a través de ese humus de lombriz vamos haciendo un reciclaje de todo lo orgánico y lo utilizamos en los cultivos biodinámicos. ¿Cuál es el principal cambio que notas en tu vida con respecto a la vida que llevabas antes y la que llevas ahora? Es un cambio de vida muy importante. Podés estar muy cansado físicamente porque te lleva todo el tiempo. Si querés, podés trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nunca vas a terminar. Pero de la cabeza nunca te vas a estresar, ¿sí? El estar en contacto pleno con la naturaleza, con plantas, con animales. Y lo que hacemos nosotros, que creamos vida constantemente, hace que te sientas bien. Y eso hoy en día creo que le falta a mucha gente, porque no se siente importante en cuanto a lo que hace. Marcos, contame qué vamos a hacer ahora. Bien, ahora les voy a explicar cómo se puede empezar en la casa desde cero a hacer humus de lombriz o tierra compostada.
A partir de los desechos orgánicos. A partir de los desechos orgánicos. Bueno, en su casa, en cualquier rinconcito, pueden agarrar tres troncos en el patio de la casa. En este espacio, tamaño, ya es suficiente. Uh-huh. Pueden iniciar con un papel de diario grueso y lo ponen de fondo, ¿sí? Y después ahí, las lombrices californianas, que es la mejor que se puede conseguir en humus de urrego, las pueden comprar o nos pueden decir a nosotros. Ustedes pueden poner desde los papeles donde compran, el papel madera donde compran las facturas o el pan, las servilletas de papel de la casa, del uso diario, las pueden poner ahí. ¿El saquito de té? El saquito de té entero, porque estas lombrices descomponen todo, hasta el hilito del saco de té, las flores secas, el pasto recién cortado, también. Pueden poner hojas de la huerta, si tienen una huerta, las que no vayan a consumir o se hayan puesto un poco feas, las ponen. Tienen las hojas de los árboles que se hayan caído en un viento, las pueden agregar también. ¿Cuál es la principal diferencia entre el compost y el humus? Bueno, la diferencia más importante es que el compost, la tierra compostada, lleva mucho más tiempo y no necesariamente tiene lombrices, uh-huh. ¿Sí? A lo mejor puede descomponerse todo en 6 meses a 1 año, depende de lo que vos utilices. Pero con las lombrices californianas, en 2 meses se transforma todo en humus de lombriz, que es un abono totalmente equilibrado y excelente para cualquier tipo de planta. O sea que todo eso que ponemos ahí en 2 meses se transforma en esto. Claro, lo más importante que es que vos le agregues algo de tierra, aunque sea una tierra vieja de una maceta de una planta que se te murió, lo agregás arriba y ahí tenés el medio inicial con agua, ¿sí? Con agua, hay que agregarle agua y tiene que tener siempre humedad de un 70 a un 90% para que las lombrices puedan transformar todo, ¿sí? Al cabo de un mes vamos a tener esta etapa de acá, en donde se deshace todo, ¿sí? Acá vos tenés, por ejemplo, mirá lo que era un choclo. Esto es el tronco de un choclo, que inclusive se puede llegar a partir ya. O la madera. O la madera de un árbol, la corteza, ya se deshace en un mes, ¿sí? Esto es en un mes. Acá está la yerba del mate también. Y a los 2 meses ustedes ya tienen esta tierra negra, un granulado mucho más chico, y lo que hay que hacer es tamizarlo para separar las lombrices y que no vayan después a las macetas o a la huerta o a donde ustedes vayan a usar el humus de lombriz y esas lombrices sigan transformando todo. ¿Cómo se hace para que las lombrices dejen esta tierra y se vayan? Muy buena pregunta. Lo que se suele hacer es, 48 horas antes, se usa una trampa. ¿Qué se hace? Al lado de tu pila, pones una pila nueva con toda materia orgánica fresca. Inclusive podés usar algún cebo en donde pongas cosas como, por ejemplo, tomates, algunas verduras frescas. En 48 horas, más del 90% de las lombrices se fueron, se alejaron y ya en el tamiz casi no te va a quedar ninguna. Eso es importantísimo. Bien, y a partir de esta tierra, ustedes la utilizan acá en la finca para sus cultivos. Para nuestros cultivos, para la huerta, cuando plantamos un frutal nuevo, para una renovación en la huerta de siembra, si teníamos sembrado rúcula, terminó la época y vamos a sembrar rabanito, solemos poner una línea del humus de lombriz sobre las semillas. ¿Esta es la principal tarea que realizan en la finca o hay otra tarea también importante? No, en realidad todas las tareas son súper importantes porque una granja biodinámica como la nuestra son un montón de pequeñas partes que interactúan entre sí con un objetivo en común. Por eso es un sistema complejo de un montón de cositas simples. Bien. En donde reutilizamos todo y a todo le damos algún uso, ¿sí? Donde se busca principalmente eso, generar vida, como os habíamos Claro, tratamos de emular a la naturaleza. Bien, entonces, con este humus, ¿qué productos generamos? Bueno, con ese humus de lombriz en la huerta, nosotros tenemos productos orgánicos, biodinámicos, como estos que vemos acá. Tenemos calabazas, zapallos, patas de elefante, o aparte trabajamos semillas orgánicas, que no están manipuladas genéticamente. Tenemos esto que parece remolacha, son acelgas de colores.
este es otro zapallo, tomates. En el medio de eso tenemos plantas aromáticas como esta menta espicata. ¿Por qué? Porque en una granja biodinámica tratamos de combinar lo que son plantas aromáticas, medicinales, algunas flores comestibles, que es lo que no le gusta a las plagas, esa variedad de aromas y de colores. Al no tener un monocultivo, no necesitamos utilizar agroquímicos para alejar a las plagas. ¿Y eso repercute directamente en el sabor? Totalmente, en el sabor. Y aparte, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, uno va a la huerta y consume cosas que son totalmente saludables, contrario a la mayoría de las verdulerías, que uno puede probar las cosas y está acostumbrado a ese sabor, pero cuando uno consume algo que es orgánico, el sabor es totalmente ¿Puedo diferente. ¿Puedo probar este tomate? Sí. A ver. Totalmente. Es distinto. Es distinto. Muy distinto. Muy distinto. Y bueno. Aparte el color de las verduras cambia mucho. Me impresionó. Y el sabor. El sabor, el color, la fuerza. Recién estábamos ahí en la huerta y se ve con mucha fuerza. Claro, y aparte el consumir esto te hace una persona mucho más saludable. Marcos, muchas gracias. Realmente he aprendido mucho. Gracias. Y tengo mi propio aporte para dejar al próximo humus de la finca. Buenísimo. Así que voy a dejarlo acá. Vamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Clasificar y separar los residuos contribuye a disminuir el impacto ambiental. En nuestras casas podemos comenzar separando y reciclando los desechos orgánicos. Así evitamos la contaminación del suelo, del aire, del agua y el desarrollo de enfermedades. Hacernos cargo de la basura que generamos es nuestra responsabilidad.